Humano insufrible, ya se prendió el cerro ahí en la reunión, en la cumbre de la CELAC. Nicolás Maduro le acaba de cerrar el hocico. Te lo voy a poner. Nicolás Maduro le acaba de cerrar el hocico al presidente traidor latinoamericano de Paraguay, porque tuvo los huevos de decirle: a usted no lo reconozco como presidente de Venezuela. Y que mi Nicolás Maduro le dice: chinga toda tu... No te creas, eso hubiera respondido yo, porque soy barrio. Pero Nicolás Maduro respondió: donde quieras un pinche debate de democracia, papi, donde quieras quiero. Humanos infelices, deja tu like. Yo soy Macalakesh, este es un video express. Suscríbete a este canal. Si lo ves en Facebook, dale like a la página de YouTube y suscríbete a mi canal, maldita sea. Este es el presidente traidor a Latinoamérica de Paraguay, que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. ¿Por qué? Porque los gringos le dijeron que eso dijera. Traidor latinoamericano, el presidente de Paraguay. Escuchemos. Cancilleres, ministros, representantes de organizaciones internacionales, mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. Traidor, lamebotas del imperio colonizado, traidor a los latinoamericanos, el presidente de Paraguay. Atención con los paraguayos, mira a su presidente. Básicamente está del lado de los yanquis, del presidente Duque de Colombia. Maldita sea, este es el presidente de Paraguay. Este, mírenlo bien. El sujeto que le dice que Maduro no lo reconoce. ¡Chin! Bueno, y miren, compas, te voy a poner a continuación lo que le responde Maduro. ¡Qué pinches huevos! ¡Escuchemos! Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más. Atención, porque cuando Nicolás Maduro le avienta la mierda al presidente de Paraguay, atención que hay aplausos. Y no solo de la comitiva de Venezuela. Hay aplausos de otros países. Atención con esto, compas. Estamos viendo historia. Sigamos escuchando al presidente legítimo de Venezuela, aunque todos los pendejos yanquis les duela. Y qué asqueroso que hay latinos que le lamen las bolas a los yanquis y a su imperio. No puede ser. Los latinos debemos estar unidos, chingada madre. Qué pinche traición de Paraguay, Colombia y creo que también Uruguay dijo mierda de Maduro. Sigamos escuchando. Si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente de la calle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, sin exclusiones. Me gustó mucho una frase que dijo uno de ustedes, no voy a decir quién, porque los... Humanos infelices, así está la cosa. Les recomiendo que vayan a ver estos videos de la CELAC, están en vivo aún. Se están aventando de todo, pero se tiene que hacer. Latinoamérica convulsa porque estamos pariendo una unión en Latinoamérica. Así se puede, chingada madre. Deja tu like, suscríbete a este canal. Yo fui Macalakesh, suscríbete. Este fue un video express, dale like, comenta. Hace ratito otro video. Adiós.